Y en los estudios nos acompaña el magistrado Antonio Marval, perseguido por el régimen de Maduro tras juramentarse ante la legal asamblea venezolana de mayoría opositora. Marval huyó de Venezuela tras 10 días de clandestinidad y ahora se ha juramentado en el exterior por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Bienvenido, magistrado. Gracias, Karen. Gracias, Alfredo, por esta invitación. Gracias a usted. Venezuela vive una profunda crisis, se desmorona el chavismo y Maduro acusa a los herederos de Chávez, entre ellos Rafael Ramírez, precisamente, de ser responsables del robo del erario público venezolano. ¿Qué nos dice? En realidad, eh, eh, esto se veía venir, ¿no? Eh, en la cúpula del chavismo y del madurismo, esta división, precisamente, son por los intereses que alrededor de ellos hay. Un Estado donde su cimiento es el, el petróleo, el dinero proveniente del, din, de, del petróleo, aunado a ello ahora el pro, proveniente de la corrupción, del narcotráfico. Todo esto ha hecho que Venezuela, hoy en día un país que tenía tantas posibilidades y tantos millones de entradas por el petróleo y por otras producciones que, de nuestro país, se ha mermado y estamos pasando en este momento la peor crisis que ha vivido el país. Magistrado, ¿cuán real es que la fábrica de dinero se convirtió en la alcancía del chavismo para financiar este socialismo del siglo XXI? Sí, evidentemente, eh, este dinero que producía Venezuela fue nada más al, 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 a las arcas personales de quienes dirigen nuestra, nuestra nación. El pueblo nunca pudo obtener eh, prebendas ni, ni, ni a costa de estos dividendos. Este, tuvieron la oportunidad de hacer de Venezuela una Venezuela próspera donde no estuvieran en este momento pasando tanto trabajo los venezolanos. Sin embargo, Magistrado, todo este dinero producto de las rentas petroleras se encuentra en las arcas de cada uno de los funcionarios, tanto del chavismo como del madurismo. Magistrado, hay especulaciones de que el rechazo a Rafael Ramírez es porque podría competir con Maduro en las elecciones presidenciales de 2018. ¿Es esto posible? Yo creo que eso no, no, no es lo que está planteado. Yo creo que dentro de, de ellos hay una crisis muy profunda de que, por supuesto, está sectorizado el sector militar, el sector madurista, el sector chavista. Esa crisis que antes la controlaba una sola persona que los podía controlar, el liderazgo de Nicolás Maduro, por supuesto, que no existe, no puede controlar esas, esas divisiones internas que ellos tienen. Ahora, en medio de estas peleas partidistas, ¿será el pueblo venezolano el que seguirá sufriendo la crisis económica que parece no tener remedio en el país? Yo creo que sí, hay remedio, a pesar de que en este momento estamos en, en el punto más difícil, la situación, la crisis política, la crisis social, la crisis económica, la hambre que está pasando en nuestro pueblo. Yo creo que en este momento los ojos del mundo están sobre Venezuela y la salida de Venezuela es una salida asistida con la cooperación de los países que también de una u otra forma la crisis les ha afectado. Ahora, usted como magistrado, ¿confía en que un diálogo puede ser la solución a la crisis cuando el gobierno mismo de Maduro, una vez más, muestra su arbitrariedad? Ha dicho que si no se levantan las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, no habrá ni conversaciones ni elecciones. Un diálogo, en este caso, para salir de, 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 de este régimen, si es producto, si se si, 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 si pudiera dar las condiciones de su salida, pero un diálogo para seguir gobernabilidad, para... Pe, Perder tiempo, incluso bajo esas condiciones que les ha afectado, evidentemente, eh, esas sanciones internacionales, yo creo que no, no es posible que en Venezuela. La salida de Venezuela es precisamente si hay un diálogo, es un diálogo para que ellos se vayan y no para que se queden. Ahora, ¿pueden ser ustedes partes de la solución y de la comunidad internacional que sigue apostando a reconquistar la democracia perdida en Venezuela? Nosotros tenemos mucha fe y por eso mmm, todo desde que nos constituimos como tribunal hemos producido una serie de sentencias como la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente, eh, el canal humanitario, la reincorporación de Venezuela a, al sistema de derechos humanos, cuestión que ya ellos habían producido su salida del sistema americano de derechos humanos, de manera que todas estas sentencias que hemos dictado en el transcurso de este tiempo eh, tendrán sus efectos, si bien es cierto en los actuales momentos, en Venezuela no se están cumpliendo, pero internacionalmente sí tiene el apoyo internacional y sobre todo de los países que nos han reconocido como Tribunal Supremo Legítimo de Venezuela. Muchas gracias, gracias. magistrado. Gracias a ustedes. Gracias por su presencia. Gracias.